Chacho. Wow. Muy bienvenidos, sí. Bienvenidos, buenas, buenos días, bienvenidos, bienvenida Jessica, por favor, bienvenida a esta nueva sesión donde vamos a estar hablando acerca de un proyecto espectacular, ¿no? Un proyecto que tenemos bien, es fabuloso. Estamos bien contentos de compartir con todas las personas que nos están viendo. Bienvenida, Jessica. Gracias, muchísimas gracias. No sabes la emoción, la alegría que tengo estar contigo, Johnny, con todo el equipo. Bueno, esto es increíble. Nos conocemos desde hace tantos años. Y que esta tecnología nos continúe uniendo. Sí, Jessica Giuliano, bueno, es una leyenda en el negocio inmobiliario en Oye, me hace realidad, sentir lo digo. vieja, cuidado. Pues has representado muchos proyectos de envergadura. ¿Cuál fue el último proyecto que estuviste representando? Que además es un espectáculo de proyecto. El Aston Martin Residences. Sí, y Sí. ahora pues estamos liderando todo lo que tiene que ver con la promoción, el desarrollo de 1428 Brickell. Qué fabuloso proyecto, Jessica. Y hoy pues tenemos el honor de compartir contigo este espacio para que conozcamos qué es lo que viene para Brickell, este majestuoso proyecto que está en plena avenida Brickell y que ustedes representan. Cuéntanos un poquito, bienvenida. Gracias, Mil. Bueno, es un honor de verdad que regresar nuevamente con un proyecto tan espectacular. Y digo regresar porque los lanzamientos siempre son muy especiales, muy trabajados, y es el momento en donde nosotros conectamos con nuestros mejores brokers, con los más importantes, para que tengan la primicia de las unidades más especiales, digámoslo así. Y como de primicias primero, entonces básicamente ustedes están llevándose la primera opción como friends and family de que su clientela y también aquellos que están interesados en comprar tengan las primeras opciones. Entonces, bueno, como tú mismo lo has dicho, estamos terminando la Aston Martin, ya quedan muy poquitas unidades, quedan 8, y estamos ya en fase de entrega del edificio que será entre octubre y diciembre. Ahora, por otra parte, Cervera nuevamente gana otra exclusiva con un mega proyecto. Y yo te diría que en 22 años de carrera no había vendido un edificio con tan pocas unidades y tan alto. Entonces, eso también lo hace muy especial y muy exclusivo. Entonces, sí, sí estoy muy, muy emocionada, la verdad. Y quiero compartirlo con ustedes. Precisamente el gran 1428 Brickell. El Te cuento que, 1428, te sí. cuento Jessica, para dejarte continuar, que yo estoy impresionado. Realmente yo tengo muchos años en el mercado, hemos promovido, hemos vendido juntos muchos proyectos, pero 1428 tiene algo que lo hace absolutamente diferente. Por eso estoy tan entusiasmado de este espacio contigo. No, y también yo creo que fue una decisión que tuvimos como grupo. Yo trabajo con Daniela, mi hija, y mi hermana Lida. Trabajamos las tres, tenemos un equipo que se llama The Juilliard Group dentro de Cervera que se gana las exclusivas de estos proyectos y nosotros entramos dentro de los proyectos a venderlo, pero la decisión en entrar en este fue muy fácil. Realmente el target de Miami estaba en ese momento, está en ese momento donde el precio por pie hace sentido traer un edificio de esta magnitud y de esta exclusividad, de esta exquisitez. Esa es la palabra en español, exquisitez, que es muy difícil encontrar en un área como Brickell e inclusive como Sunny Isles. Entonces, este 1428, que está localizado donde es su dirección, 1428 Brickell Avenue, que es la avenida principal de Miami, donde están concentrados la mayor cantidad de bancos en los Estados Unidos después de Manhattan. Pero es una calle que desemboca en lo que se denominaba el Billionaire Road, donde ahorita están nuestras
excelentes galerías de venta, que es la 1548 Brickell. Está nuestra galería allí que acabamos de abrir. Entonces, esto va a ser una herramienta más, aparte de toda la parte de mercadeo que tenemos, que también es maravillosa y la van a ver a continuación. Cuéntanos, Jessica, que estoy ya como que quiero conocer los detalles del proyecto. Muchas personas pues nos están preguntando qué viene para Brickell y es interesante porque en Brickell están desarrollándose ya varios proyectos, pero definitivamente este se diferencia. Cuéntanos un poquito más acerca de 1428. Bueno, es una torre, como la ven, una ergonomía preciosa. Son 70 pisos, 189 residencias súper lujosas. Acá nosotros Hay vamos que, a hay, tener. ¿Ah? déjame interrumpirte, hay que aclarar que son solo 189 residencias, o sea, eso te habla del tipo de proyecto, de la exclusividad que va a tener el proyecto. Sí, porque es que normalmente este tipo de edificios, cuando tiene tantos pisos, se magnifica mucho, entonces tú encuentras edificios de 400, 600, bueno, para darte una idea, un Brickell Flatiron que nosotros también lo vendimos en exclusiva, fueron 64 pisos y son 600 apartamentos. Entonces, te da una magnitud cuando tú tienes 70 pisos y son 189 residencias. Entonces te da una perspectiva, aparte que todos los departamentos van a tener dos elevadores privados que entran exclusivo dentro de su lobby privado y doble puerta en cristal. Preciosa también. Su localización es muy céntrica porque aquí hablamos de walkability, o sea, caminar, y también livability, también todo el estilo de vida que tienes alrededor, ¿no? Estás en la mitad entre la Brickell antigua, digámoslo así, la Brickell que era en sus inicios, que es, no hay la parte, digamos, comercial tan grande y la parte comercial grande, que ya es la finalización antes de llegar al puente para cruzar hacia Aston Martin. Entonces, esa localización céntrica que hay allí también lo hace muy exclusivo. También todos los departamentos están viendo hacia el este, hacia el agua. A partir del piso 15 clareas el agua, son preciosas porque está sobre la calle, que da hacia la Biscayne, perdón, la Brickell Bay Drive. Los departamentos típicos van desde 1.800 square feet hasta 4.000. Yo siempre divido a metros, 180 a 400, y los penthouses van de 400 a 1.000 metros cuadrados bajo aire, o 4.000 square feet y 10.000. Ni hablar de las terrazas. Las terrazas también es otra cosa que también son, la terraza más pequeña que tengo son 422 square feet. Imagínense ustedes eso. La forma ergonómica, Antonio Chiterio hace un trabajo maravilloso y los que no conocen a Antonio, por favor, conózcanlo. Es el gran arquitecto italiano de base en Milán que hace los Bulgari del mundo, que hizo el arte en Surfside, el edificio más exclusivo que tiene Miami Beach, donde vive Ivanka Trump. Entonces, esto, para darles una idea, él no solamente hace una arquitectura o la parte de planos arquitectónicos, sino todo el diseño de la torre que viene y todas las marcas que vienen, grandes marcas italianas, mundiales, que vienen dentro del edificio, también lo hacen muy especial. Y todo el diseño de Antonio para esas marcas. Y ahorita más adelante les explico. Fíjense ese podio está todo rodeado en piedra. Son 7 pisos de parqueo. Después que tú entras a ese lobby majestuoso, ahí vas a tener los 7 pisos de parqueo y las primeras áreas comunes van a ser el piso 8, que son áreas comunes familiares, donde tienes piscina en el piso 8 y vas a tener una piscina en el piso 70. Imagínense ustedes. Entonces, aquí quiero mostrarles un rendering del edificio viendo el agua. Allí está. Las vistas que les estaba comentando, que son maravillosas, yo creo que también parte del gran éxito que ha tenido la torre ha sido también eso, su diseñador, su arquitecto, pero sobre todo cómo va, tus visuales son preciosas. Este es el lobby, cuando tú entras, vas a tener 7 metros de alto, o sea, son 24 pies, son 12 y 12 de altura. Vas a tener un techo en cobre que refleja esa luz que entra
por esa ventanería. Esta ventanería da hacia la Brick Label. Y ellos también están No, haciendo no todo el parece marketing. por todo el paisajismo, no parece, parece que estuviera realmente, fue, no estuvieras en Brick Coconut Label, Grove. estuviera. Sí, Exactamente. totalmente. Exactamente. Es landscape lushly, lo dicen en inglés, como todo ese, las palmeras y todos estos, ellos también lo diseñan de esa forma. Van a haber salas para atender a tus visitas, para esperar que te recojan. Al fondo vas a encontrar también un sitio como para tomarte un café, para tomarte una champañita mientras esperas. Whitec, nuestro desarrollador, bueno, lucidísimo con está muy lucido con este megaproyecto, es 2 plus billion en development company, o sea que tiene muchos, muchos lotes en Brickell y también tiene mucho activo en materia de inmobiliaria. Él se dedicó a invertir en esto. Y además de eso, ahí está Antonio y Patricia en sus pantallas, se los presento también. Han recorrido más de 250 proyectos mundiales para escoger qué iba a venir o con qué iba a llegar el 1428 a Brickell. Personalidad para darle identidad al proyecto. Exactamente. La entrada, miren las salas, toda esta mueblería de Max Alto, diseño de Antonio. Los colaboradores adentro, vas a tener, bueno, Antonio y Patricia, todos los megaproyectos que han hecho, el Enel Headquarter en Roma, hicieron los Bulgari de Shanghai, el Mandarín Oriental de Milán, también hacen algunos Mandarín Oriental, el Arte en Surfside de Miami Beach, el Nimitz en Lanchuan en Bangkok, todos estos que están viendo aquí son Bulgari Hotels, que son diseños, y cada uno, él hace un approach especial, un hombre muy famoso, y arquitectónica va a ser su arquitecto local. Las marcas que vienen dentro del edificio son, todas las cocinas van a ser Alclinia, la piedra que van a ver está certificada por Antolini en sus quarries, en sus minas. Baseli va a ser las cocinas de los penthouses, del área común, que hay una, que ahorita se las muestro. Pero Baseli es una familia básicamente que hace 12 cocinas totalmente en piedra al año, se lo hace a los jeques árabes, se lo hacen a grandes estrellas de Hollywood, se los ha hecho, en fin, tiene un récord supremamente especial. Y también las cocinas van a tener como unos encerramientos en vidrio de marca Rimadecio. También en el edificio, bueno, este es una visual viendo de abajo hacia arriba, fíjate la ergonomía en cómo flow, el flow que tiene esos balcones tan preciosos. Atrás va a tener va a ser el primer edificio que va a tener un backbone de solar power para va a recibir la luz solar y va a darle energía aparte de las áreas comunes. Eso también importantísimo. Denota pues todo el LEED Certified que nosotros vamos a tener, un edificio muy especial. El primer piso no queda a nivel de la Brickell Avenue, sube de nivel y el lobby va a estar arriba. O sea, aquí lo ven, tienen una visual, ese es el piso 8 arriba donde lo están viendo. Y en el piso 10 vas a tener unos guest suites que van a atender si por ejemplo tienes visita en el apartamento o te llega alguien que quieres tener dentro del edificio, puedes tenerlos. Son dos guest suites que vamos a tener. El guardhouse va a estar recibiendo a los residentes y a los visitantes. Los van a anunciar. Ahí hay dos tubos no en brass, pero estos dos tubos que están viendo aquí, ustedes ven la flechita, la están viendo en su pantalla. Sí, claro. Estas flechitas se suben y se bajan automáticamente con el carro. Entrada, salida. Y los amenities son 80.000 square feet en amenities. Desde que entras, como te dije, van a tener tus salas, vas a tener dos elevadores. Los números 5 son elevadores, 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 elevadores de servicio. El mailroom también vas a tener en el primer piso. Y atrás vas a tener área para los perros, vas a tener un pet spa. Y vas a tener para recibir tus paquetes de Amazon o de Rappi o lo que tengas. Aquí tienes en el piso 8 las primeras piscinas olímpicas,
cabañas, jacuzzis, barbecue area, un imaginarium para los niños, splash pad, toda esta parte de niños. Entonces, esto es un área muy familiar. Aquí vas a tener un club bar, que si quieres un sándwich, también vas a tener cinema. A mano derecha en su pantalla van a ver el spa, el spool y el dining area. Aquí tiene foto de Todo lo los que necesitas, todo lo que necesitas para tener una vida de básicamente con las lujo. condiciones de un hotel exclusivo, ¿no? Exactamente. De lujo que puedas tener esa posibilidad de vivir esa experiencia de estar dentro del 1428. Ahora, yo creo que también estos compradores que son tienen mucha suerte de estar aquí, va a ser algo muy especial para ellos y eso por eso que me interesa muchísimo que planeemos toda la parte de mercadeo, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a llegar a sus compradores para avisarles que esto está llegando a Brickell y que ellos tienen esa posibilidad. Esto es en el piso 67 y 68, son áreas comunes, porque el edificio, además del piso 8, del 66 al 70, vas a tener áreas comunes. Vas a tener yoga, un wellness en el piso 66, precioso, 10.000 square feet. Y acá se los muestro, vas a tener área de yoga, salones de belleza para los hombres y las mujeres. Vas a tener el His and Her Spa con steam room y sauna, un salón de tratamiento para la pareja. Vas a tener también tracking y toda esta parte es de Techno Gym, diseñada por Antonio Chiterio. Aquí hay 10.000 square feet de wellness para que disfruten. Y en el piso 67 y 68, 189 cavas. Y no digo de vino porque me explicaron que no debía decir así, porque las cavas son de vino. Puedes decir cava de licores. Eso fue algo Exactamente. que me enseñaron hace poquito. Y estos a doble altura también. Vas a tener, imagínate, cada dueño, aparte de su cava, en su departamento vas a tener cada uno con su llave para hacer su sommelier. Y aquí te lo explico rápidamente. Vas a tener, todo esto son cavas, todas las paredes en cavas. Estas son unas escaleras que te llevan a el segundo piso de las cavas. A mano de izquierda en su pantalla vas a tener la cocina Vaseli con un rimadecio, un encerramiento en vidrio divino para que lo tengas apartado, por ejemplo, si tienes el chef allí. Vas a tener también mesa redonda con 16 puestos para recibir tu chef y hacer tu cumpleaños. Y en la parte que es sur oeste, vas a tener todo el área de executive, de ejecutivos. Entonces tienes Zoom rooms, tienes para hacer conferencias. Y aquí vamos a tener a Johnny y al C5 haciendo próximamente los eventos acá y atendiendo a la gente. ¿O no, Johnny? Y Así es. a mano derecha en su pantalla, todo el área para hacer fiesta. Y seguimos en el piso 70, vas a tener también una piscina. Vení, creo que me salté. La piscina en el piso 70 con un solarium precioso que semeja a la Costa Amalfita. Divino, los renderings son preciosos, no los tengo aquí, pero los voy a invitar para que los vengan a ver a los que no lo han visto. Porque esa presentación hay que hacerla en vivo también y prepararse desde la llegada, con los ballet, la niña que los recibe y todo, vivir esa experiencia como lo van a vivir sus clientes y prepararse. Porque esto viene y viene fuerte. Son solo 189 y hay que ponerse las pilas pronto, que no se agote el inventario de los mejores. Esto, por Así ejemplo, que es importante mencionar que este video lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para también que nuestros clientes puedan ver la presentación y puedan contactarnos. Entonces, esto va a estar no solamente para nuestro equipo, sino para que también aquellas personas que les interese más información nos puedan contactar a través de la información que está en el link que le vamos a poner en la descripción del video. buenísimo, no, no, es que de eso se trata, de que todo el mundo tenga esa información lo más rápido posible. Y por ejemplo, esto es un departamento, un dúplex precioso, un H. Esta escalera también fue diseñada por ellos, todo el departamento viene completo, en pisos de mármol con brass en la mitad, divino, de separador. Y aquí se los pongo rápido porque sé que tenemos, el tiempo es corto.
Pero estas son cocinas Baselli, estas son las cocinas que tengo en la sala de venta, que son cocinas Arclinia, diseñadas también por Antonio, toda la piedra, Pietra Gray, traída de Italia, todos los electrodomésticos marca Gagana, los balcones expansivos entre 12 y 15 pies de ancho. Como les dije, todos tienen parrilleras afuera también. Y esto, los baños son a doble lavabo, tienen doble inodoro, los closets vienen completamente terminados. Y los floor plans comenzamos desde la A en 2 más D, 1800 square feet con 422 de terraza. Como les comenté, todos tienen dobles elevadores que abren a un lobby, no abren directo al departamento, sino a un lobby privado y doble puerta en cristal y tienen su gran salón split plan. Esto es un departamento que comienza en los 2.4 millones de dólares. Y básicamente tenemos norte y sur, tenemos también unos dúplex, toda el área central. Esto estamos hablando también que son de, en total, en metraje, son 215 metros bajo aire y 68 de terraza, primer piso, área social con su medio baño. Y arriba tienes los cuartos. Esto también son departamentos que son preciosos, todos terminados completamente. Y bueno, tenemos, a ver si les puedo poner, vengan y les pongo más. Y los planos, estos son esquineras de 2790, cada esquina hasta el piso 35. Y luego comienzo a agrandarme en la medida en que voy subiendo. De hecho, hay cinco planos en la parte baja, del 10 al 35, y del 36 al 49 las esquinas se me convierten más grandes porque estas que tienen la terraza grandota atrás se te vuelve un cuarto. Entonces se agranda la unidad a cuatro habitaciones. Tienes el enclosure Rimadesio con su cocina Arclinia y así voy subiendo más grandes, más grandes, más grandes. Y toda la línea Digamos central. que entonces, sí, digamos que entonces partimos desde dos habitaciones, Sí. el más pequeño, ¿no? Exactamente. Entonces, Y acá estamos pendientes de ustedes, lo que necesiten. Básicamente la forma de pago es 10% a contrato, 10% en 90 días, 10% en groundbreaking, que será en un año, y 10% en top-off, que será en 30 meses. Y luego 60% a cierre, o sea, 40% down a lo largo del tiempo y 60% a cierre. en tu experiencia, digamos, después de haber vendido varios proyectos importantes en la ciudad de Miami y haber atraído clientes de toda Latinoamérica y del mundo entero, Jessica, ¿por qué una persona que anda buscando exclusividad tiene que elegir o debería elegir 1428? Yo te diría que se conjugan varios factores. Uno de ellos es que realmente son unas casas lo que estás comprando, más que un departamento. Es un hogar. Es la forma como te acaban el edificio, o sea, lo terminan todo en piedra, todo en mármol extraído de Italia, con las mejores marcas y los mejores diseñadores. Eso te crea también el hecho que sean 189 departamentos, te crea una exclusividad nunca antes vista dentro de Brickell. O sea, muy pocos edificios pueden darse el lujo de tener 70 pisos en 189 y 189 residencias solamente. Entonces, eso te hace también una exclusividad que no tienes la cantidad de personas entrando dentro del edificio, ¿entiendes? Entonces, te lo hace muy especial. No hay un componente comercial, eso también es importante. Puedes alquilarlo dos veces al año. Sí, y Armando Colmenar es tan divino. Armando me está mandando un mensaje y me dice: no conozco en Miami otro proyecto con esta exclusividad de location, lujo, confort y privacidad. Gracias. Así es, así es. Entonces, yo quiero que todos los que están aquí me contacten para mandarles a todos y cada uno, Johnny, si me puedes mandar los contactos de todos, yo los voy a pedir por WhatsApp los que no tengo, y mandarles esto por WhatsApp, tengo el Dropbox y tengo el inventario, y Sí. apoyarlos en el... Absolutamente. Para aquellos agentes que nos están escuchando, pues se pueden comunicar conmigo, yo les doy acceso a toda la información. Y aquellos clientes que también nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube,
Nos pueden contactar a través de la información que está en nuestro link. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, compártanlo con alguien y, por supuesto, vamos a estar disponibles para hacer una agenda, hacer una cita exclusivamente con Jessica para que podamos revisar en profundidad cada uno de los elementos y detalles de este proyecto y cómo poder ser propietario de un inmueble en este maravilloso desarrollo que tenemos en Brickell de la mano de Jessica y de Cervera. Edna también me Gracias, está Jessica, mandando, por te tu voy a tiempo. contactar, Edna, contáctame que tiene cliente, dice. A todos, los espero pronto Abrazo. aquí. Bendición. Y aquí en su canal, aquí está la información de Johnny y de todo el equipo de C5. Entonces, contáctenos. Un beso, se les quiere mucho Niños, y se les aprecia cantidad cariños. de que ese Gracias, esfuerzo, ese Jessica. trabajo y ese ánimo que tienen. Gracias, Gracias Armando. A por tu todos, tiempo. Manuel. Cariños, que tengan. Bye A Sol Marili. Gracias. Chao. bye. Sky Group, tu sueño es posible.